Ahora tenemos al primer entrevistado desde Mendoza, el profesor universitario Julio Alejandro Neme. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, sabemos que tenés una cátedra de estudios árabes contemporáneos, creo que en la Universidad de Cusco, en la facultad de... ¿Cuál facultad? ¿De ciencia política o otra? Ciencia política, sí, exactamente. Sí, tal cual. Bueno, una materia optativa, electiva. ¿De qué carrera? En realidad, como es optativa o electiva, la pueden cursar alumnos de comunicación social, sociología, trabajo social y ciencias políticas. Ah, bien. Eso está todo así junto. Que... Está en sociología, está en humanidad, el trabajo social tiene su propia facultad y ciencias políticas. En realidad es la misma casa de estudio en ciencias políticas, donde se estudia esas cuatro carreras. Está bien. Sí, yo te hacía una comparación con La Plata. Ajá, bien. Vos sos egresado de ciencia política ya, y bueno, te desempeñás como analista internacional también. Sí, la verdad que hace muchos años que estoy con el tema básicamente de la zona del Levante, de Oriente Medio, como por ahí en Occidente, Oriente Próximo, bueno. Y también debido a que, bueno, lógicamente, desentrañar el tema de esa región es inmiscuirse invariablemente en los asuntos más generales a nivel internacional, ¿no? Entonces, como que de repente, si vamos al tema palestino en sí, toca todas las aristas del poder mundial desde la creación de la Sociedad de las Naciones o el Tratado de Versalles de junio de 1919, donde primeramente se desfigura con varios golpes de bisturí el mapa de Europa, de la Europa de la Alemania del Bismarck o el Imperio Austrohúngaro, y cae el Imperio Otomano, la Rusia zarista había caído un año antes, y bueno, todo eso toca claramente también lo que le pasó a la región del Levante en ese momento, ¿no? Hoy es un nuevo aniversario de la independencia del Líbano, de 1943, el 22 de noviembre, donde se va el último soldado francés, Sykes-Picot, 1916, el tratado, el acuerdo en plena Primera Guerra Mundial entre Inglaterra y Francia, donde se reparten las zonas de influencia de Medio Oriente, y ahí se crea el drama palestino, ¿no? Básicamente porque Inglaterra después se va a quedar con el mandato de Palestina, y ya sabemos lo que sucedió, ¿no? La cantidad de europeos de religión judía que sin ningún vínculo con Israel, con esa tierra, formaron el Estado de Israel en 1948, ¿no? Sí, acá lo hablamos siempre porque tratamos de ir a... Y bueno, a los supuestos antecedentes de la antigüedad de los reinos de Judá e Israel, cuando hay ciudades que tienen miles de años más, como Jericó, que tiene entre 11 y 12 mil años. Claro. Y también, bueno, la creación del sionismo, y diferenciándolo del movimiento religioso porque es un movimiento político, y después, bueno, sí, a partir de la primera guerra que salen del Imperio Otomano y entra Palestina, el mandato británico, pasamos también por la supuesta guerra civil o algo así entre el 36 y el 39, y después con el comienzo de guerrillas derechistas, pro Estado y creación del Estado de Israel, ¿no? Y los acuerdos entre israelitas y británicos. Eso lo trabajamos mucho porque siempre queremos explicar de que no es un conflicto palestino-israelí o palestino-jamás o israelí-jamás. Para nada. Nación árabe en general y contra la humanidad. También sí somos políticos. Sí, total. El sionismo es un problema mundial, no solo un problema de la región ahí de la zona, ¿no? El sionismo básicamente lo que quiere es robarse las
la riqueza de todas las naciones. Le pasa acá a la Argentina, ¿no? Nosotros tenemos un problema muy grande con el sionismo. Pasa que, bueno, Palestina es el lugar donde se puede vislumbrar y apreciar concretamente la cara más horrorosa y brutal de estas bestias salvajes, que no tienen ningún problema en matar millones o miles de niños, y diríamos, lo hacen sin ningún tipo de remordimiento, ¿no? Porque, ¿cómo? Casi con placer, diría uno. Claro, sí, claramente, nosotros vemos a diario que habría que matarlo de chiquito, cosas así, desde el vientre de las madres. Sí, exactamente, hay remeras, y aparte se sacan selfies, fotos con los cadáveres de los niños palestinos, no tienen problema, no tienen ningún impedimento moral. Supuestamente también dentro de lo que es la Torá, el Talmud, supuestamente no, bueno, uno claramente también tiene que leer esas cosas para entender un poco la filosofía y la mentalidad de esta gente en muchos aspectos, ¿no? No hablo del judaísmo en general, sino esta parte particular del sionismo que toma marco teórico muchas cosas del judaísmo para completar de hacer una teoría muy, diríamos, supremacista, ¿no? El mayor supremacismo es el judeo-sionismo, claramente, ¿no? Nadie lo supera. Claro, no, nosotros queremos acá plantear que ser antisionista no es ser judeófobo, sino ser en contra de una especie de renacer paradojal de un pueblo que antes fue... Sí, sí, lógico. Un nuevo nazismo, porque lo más parecido al nazismo no son los grupos pequeños que hay en Estados Unidos, Alemania y Austria, son precisamente el Estado terrorista de Israel, ¿no? Lo más parecido al nazismo. Claro. Claro, lógicamente, pero indudablemente que también hay una realidad que no, diríamos, no debemos sustraernos, que en Israel hoy por hoy la masacre de civiles palestinos tiene un consenso de un 80%, o sea, de la población, o sea que tampoco nos podemos también desligar de esa de esa diríamos deriva fascista que tiene hoy por hoy el Estado de Israel y sus habitantes, la mayoría, ¿no? Entonces, una cosa del Netanyahu político, del cual su imagen positiva es del 20% o del 15%, y otra el Netanyahu guerrero, que su imagen positiva es del 80%. O sea, eso también habla de que ahí hay un problema grave de gran parte de la población de ese estado criminal y brutal, ¿no? Y bueno, pero vos viste, haciendo un paralelismo con acá, el enano fascista parece que hay muchísima gente que lo tiene encubierto, y si alguno lo sabe abrir con una llave ese enano y liberarlo, y se expande. Tristemente es así, en muchos lugares apartados. Sí. Bueno, también queríamos saber, y para que la audiencia conozca, sobre todo la que no es de la región de Cuyo, que ha sido objeto de persecución, de intervención del gobierno nacional con respecto a la universidad, Fernández de Bosch especialmente, y a una periodista que trabaja para la universidad, ¿no? Contanos un poco. Sí, diríamos, esto viene, esta persecución hacia mi investidura de profesor, o hacia personal, viene desde 2014 más o menos, donde, bueno, tuve un debate con un conspicuo sionista de la provincia de Mendoza, muy relacionado a los medios de prensa, y bueno, como claramente cuando uno entiende la matriz del conflicto, es muy difícil que un sionista te pueda rebatir desde la legalidad internacional, desde la historia, desde todo punto de vista. Entonces se inició una campaña en mi contra junto con la asociación esta Simone Wiesenthal, que está en Los Ángeles, Estados Unidos, tratando de digamos, primero hablando
tres años después, ya en el 2019, si bien salían algunos artículos en diarios acá de la provincia, pero en el 2019 sí, ya hicieron una movida grande ahí en el rectorado, tratando de ensuciarme con ciertas tonteras que estos señores hacen, no a mí en particular, sino a todos en general, los que se oponen a este supremacismo, ¿no? Racista y, diríamos, genocida del sionismo. Entonces, como que de repente también le pasó a una periodista de Radio Universidad Nacional de Cuyo, en donde entabló una polémica con Waldo Wolf, y bueno, Waldo Wolf también, diríamos, intervino en esta cuestión para tratar de acusarla a ella de antisemita, cuando lo único que decía era que el Estado de Israel, ella, bueno, en ese momento, hace 80 años, pero en ese momento cumplía una verdadera limpieza étnica con los palestinos, ¿no? Entonces después volvieron otra vez este año a atacarme, cuando me invitan a una disertación en posgrado de ciencias políticas. Y bueno, sale también este funcionario de Milei, el señor Alejandro Rodríguez, que maneja todo el presupuesto de las universidades estatales, nacionales, diciendo que él estaba muy preocupado porque un profesor de tinte antisemita, siendo que mis cuatro abuelos son semitas, ¿no? O sea, yo sí puedo decir con absoluta certeza que mis cuatro abuelos nacieron en Siria. Entonces, estos señores no tienen absolutamente nada que ver con el semitismo, ni siquiera lo conocen, no tienen la más mínima idea, pero bueno, se agarran de eso para chantajearte. Entonces mandó un Twitter, lo cual replicaron en algunos medios de prensa nacionales, donde, bueno, veía con preocupación que llamaba la reflexión a la rectora de la Universidad de Nacional de Cuyo para que no me dejara hablar. ¿Cómo reaccionó la comunidad universitaria? Estudiantes, profesores, docentes. Mucho apoyo hacia mi persona, mucho apoyo. Y de alguna otra manera, ella, la señora, quedó bastante expuesta, pero bueno, ella sigue un lineamiento a nivel nacional e internacional. Esto viene con un contexto. ¿Cuál es el contexto? El levantamiento generalizado de las universidades, de los muchachos jóvenes universitarios en Estados Unidos, ¿no? Entonces no se podía permitir que eso pasara en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, no me pasó a mí solamente, le pasó a otros profesores universitarios, incluso de la UBA y de otros lugares, que también sufrieron acoso por parte del sionismo. Esto no es nada nuevo. Para los que estamos en la causa palestina o árabe en general, no es nada nuevo, pero hoy por hoy, si defender a un pueblo que está siendo exterminado, que está siendo masacrado, si defender a miles de niños que están siendo asesinados es ser antisemita, soy antisemita con todos los honores. Bien. No sé si se entiende, tratamos de explicar, y lo reiteramos porque, bueno, la audiencia se modifica y a veces con tanta propaganda en contra se confunde. Bueno, pero, claro, sí. Claro, que árabe y judío palestinos originarios son semitas. Que ahora los verdaderos semitas son los árabes, porque el Estado de Israel y mucho del judaísmo internacional poco tiene étnicamente del judaísmo original. Absolutamente nada tiene, absolutamente. Los únicos vos lo decís bien, los únicos judíos que siguieron teniendo algún linaje con las antiguas tribus de Israel fueron los que nunca se fueron de Palestina, que fueron un 4-5%, que siempre estuvieron ahí y convivieron en paz y armonía con los palestinos de otras religiones, tanto cristianismo como el islam, ¿no? Entonces, claramente... De contar siempre es que, bueno, eso existía, la convivencia entre islamitas, cristianos y judíos
en Palestina, como también existió, obviamente que después del periodo de conquista, en la Al-Andalus o en Andalucía. Ahí convivían las tres religiones monoteístas después del periodo inicial de guerra, ¿no? Obviamente. Claramente, claramente. Entonces, bueno, hoy por hoy, diríamos, el sionismo ha tomado como marco teórico esta cuestión, ciertas partes diríamos, de lo que dicen básicamente el Antiguo Testamento, el Éxodo, puede ser, o el capítulo de Josué, y bueno, lo ha llevado literalmente a la práctica. El tema es que, bueno, yo básicamente di una disertación 2 de respecto a las antiguas escrituras, en donde básicamente no está comprobado que el pueblo judío en esa época haya cometido ese tipo de masacres. Son básicamente cuestiones más que tienen que ver con la mitología, ¿no? De la conquista de Josué, de Canaán, exterminar a los pueblos de Canaán. Todo eso es nunca se pudo corroborar. Eso, diríamos, es un punto a favor del pueblo judío en general, ¿no? Entonces, como que de repente, pero ellos, el sionismo lo ha tomado como algo que sí ocurrió literal, y bueno, entonces sí. Por eso vemos a las altas autoridades del Estado, su actualidad, ¿no? Para justificar su actualidad. Claro, pero si el establishment político israelí actual permanentemente hace alusión a antiguas, diríamos, capítulos del Antiguo Testamento para justificar lo que están haciendo en Palestina, entonces hablan de Amalek, hablan de Josué, hablan de, diríamos, de Moisés, entonces como que de repente, y hay estudios de mismos israelíes como Neil Silverman, Israel Finkelstein, Shlomo Zand, que libros sumamente interesantes, digamos, la invención del Estado de Israel, la invención de la Tierra Prometida, en donde básicamente con cuestiones científicas desmienten o desmitifican casi todos los relatos que hablan de ese momento histórico, por ejemplo los 40 años en el Sinaí, que nunca existieron, o que el pueblo judío fue esclavo del faraón cuando los egipcios no tenían esclavos. Hay un montón de cosas que, bueno, no excede a esta simple charla, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Sí, te quería preguntar, bueno, hoy estamos 22 de noviembre, dentro de unas semanas es el Día Internacional de Solidaridad con Palestina. Que nos cuentes rapidito, porque se nos va el tiempo, ¿qué actividades hay planteadas en Mendoza y si vos tenés una participación directa en eso? Mira, yo el 30 de noviembre estoy invitado a dar una charla, ya por segunda vez, en la Embajada de Palestina, en Capital Federal, así que voy a estar ahí exponiendo el día a las 14:30, 15 horas del día sábado 30 de noviembre. El tema que voy a abordar van a ser las diferentes etapas de la resistencia palestina de 1916 a la actualidad, así que bueno, también están invitados, por supuesto, y bueno, voy a estar en... Bueno, yo estoy en La Plata, pero muy lejos no me es, son 50 y pico de kilómetros. Uh-huh. Entonces es en Ribamba, número 81, Embajada de Palestina, sábado 30 de noviembre, 14:30, el profesor Julio Alejandro Nemo disertará. ¿Hay otro disertante ya antes o después? Sí, después va a haber otro disertante más a las 16 horas. No recuerdo en este momento el nombre, no quiero, pero sí, diríamos, van a ser. Estamos dentro del marco de un encuentro de formación política, porque también, diríamos, estamos abocados a hacer cursos de formación política, básicamente del tema árabe en general y palestino en particular, o sea que en ese sentido, bueno, es muy importante la lectura, ¿no? Y la bibliografía. Estamos viendo mucho la cuestión de la editorial Canaán, que resurgió. Claro, bueno, es exactamente, la editorial Canaán creo que es la gran editorial, el gran profesor fallecido hace 5 años, Saad Chedid,
que bueno, que la verdad que tuve el honor de conocerlo, fui varias veces a su casa ahí en la calle Juan Domingo Perón de Capital, y bueno, uno de los grandes, creo que el más grande intelectual que tuvo la República Argentina, un sabio con cientos de publicaciones y libros. Él me ayudó mucho a formarme y a, diríamos, él ayudó a mucha gente a formar y a ordenar, sistematizar los conocimientos, a ver los libros de acuerdo a las diferentes etapas. Yo recomiendo siempre un libro de la editorial Canam. Tengo un libro de él del año 2004 que se llama Palestina o Israel. Él es el compilador. Y ahí sí, señor. Y ahora, sí, bueno, más que nada está a cargo de Gabriel Sibinian, que también es así del programa, que está a cargo del Instituto Palestino, Eduard Said. Bueno, me dio mucho gusto conversar contigo, espero que la audiencia les haya parecido lo mismo. Y bueno, a mí, todos los que invitamos y que se da un diálogo fluido y que consideramos que se hace un aporte al programa para la mejor comprensión de la causa palestina, y nos interesa seguir en contacto, así que te volveremos a invitar a seguir esta conversación. Cuando gusten, estamos a disposición de ustedes. Estamos el lunes y viernes de 17 a 18. Perfecto. Bueno, un abrazo y fue un gusto charlar contigo. Estamos en contacto y lo que necesiten. Muchas gracias.